Bueno. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase de consulta. Hay varios alumnos interesados. No veo preguntas todavía. No sé si me están escuchando, viendo ambos o nada. Así que bueno, espero que haya alguna pregunta. Esta era probablemente la última clase de consulta antes de los exámenes finales de crecimiento y desarrollo que ya están por empezar. Así que bueno, si hay alguien saluda, quiere decir que sí. Bueno, buenos días. Así que bueno, estoy acá para responder algunas dudas de básicamente de química biológica, de crecimiento y desarrollo y de algunas otras áreas dentro del crecimiento y desarrollo que estén a mi alcance. Muy bien, vamos a ver. Ya tengo una pregunta de Guido. Bien, y se escucha bien, perfecto. Guido dice que ya me lo había preguntado otras veces, pero no me quedó claro. Es sobre el tema T3 y T4. ¿Cómo actúa sobre el metabolismo y cómo se relaciona con el hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo es una disminución de la función de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, normalmente lo que decimos es que aumentan la producción de energía. Lo que aumenta específicamente, digamos, en qué sitio no lo vamos a estudiar, pero digamos, una célula maneja energía. Es clave para el funcionamiento de la célula. Esta energía es utilizada para producir biosíntesis, para producir movimiento y para producir transporte activo. La biosíntesis es clave para el crecimiento. Es decir, si no hay síntesis de moléculas, no hay crecimiento ni desarrollo. Entonces, esta energía proviene de reacciones químicas. Que se conocen como catabolismo. Este catabolismo requiere del uso de nutrientes o reservas. Y requiere también oxígeno, y en este proceso se genera energía y se genera dióxido de carbono. Entonces, estas son reacciones químicas, son podemos decir, miles de reacciones químicas que producen energía. Entonces, bueno, en general, las hormonas tiroideas T3 y T4 lo que hacen es estimulan este proceso. La pregunta es cómo lo hacen. Sencillo, siempre que una hormona o algo estimula una reacción química, lo que hace es modificar de alguna manera la actividad enzimática que cataliza esas reacciones. O sea que T3 y T4 van a actuar sobre algunas, normalmente no son pocas, van a actuar sobre un número importante de enzimas, porque esto es llevado a cabo por enzimas. Entonces lo que va a hacer, vamos a poner, porque parece energía, esto es energía y estos son enzimas. Entonces T3 y T4 lo que van a hacer es, habitualmente se unen a receptores. Estos receptores pueden hacer dos cosas. Pueden activar de manera directa las enzimas. ¿Cómo hace para activar una enzima? Bueno, le baja el KM. O sea, una forma de que las hormonas actúan sobre la enzima es actuar directamente, y lo que hacen básicamente es producir una disminución de KM, produciéndole cambios conformacionales que hace que la proteína ahora tenga menos KM, por lo tanto va a tener más afinidad y se va a acelerar, siempre y cuando no esté saturada. Y la otra forma es activar genes que van a producir la síntesis de enzima. Entonces, básicamente son los mecanismos que participan en la... ¿cuántas preguntas hay acá?
son los mecanismos por los cuales va a actuar a nivel de la producción de energía. Después, por supuesto, uno puede estudiar cada una de las enzimas, pero ese es un tema, digamos, para dedicarle, luego que uno se recibió, estudiar cuáles son las enzimas en particular. Bueno, muy bien. Bueno, acá Jasmine pregunta, ¿cómo se forma el ARNT y el ARNR? De la misma manera que el ARN mensajero. Es decir, la síntesis de ARN se denomina transcripción y siempre ocurre si este es el ADN. Desde el ADN hay sectores que se conocen como genes, ¿eh? Que tienen sectores que pueden estar habitualmente antes del extremo 5' de la hebra que tiene la información, que se llama promotor. Entonces hay ciertos factores que van a estimular, factores, habitualmente se llaman factores transcripcionales, ¿eh? Que van a estimular o inhibir al promotor para que el gen se active. ¿Que el gen se active qué quiere decir? Que va a entrar, en realidad no es el gen el que se activa es una enzima que se llama RNA polimerasa, que es una enzima, que lo que va a hacer es copiar el gen y generar un RNA. Ese RNA, dependiendo del gen, dependiendo del sector, puede tener nombre RNAT, si es de transferencia, RNAR, si es ribosómico, RNA nuclear heterogéneo, si es el que luego, por los procesos de encasquetamiento, poliadenilación y splicing termina generando el RNA mensajero. Pero se hacen de la misma manera. Por supuesto, hay genes, son distintos genes, ¿no es cierto? Los que dan el RNA nuclear heterogéneo son habitualmente genes que van a dar origen a una proteína después como RNA mensajero. En cambio, los genes que generan RNAT y RNAR son ellos los RNA los que van a cumplir la función. Por lo tanto, los RNAT y RNAR no se traducen después, no entran en el proceso para que el ribosoma lea qué información tienen adentro. Pero el proceso de síntesis es el mismo, lo contamos simplificadamente de esta manera. Bueno, acá Agustina, una deuda que tengo es cómo es el mecanismo de captación de la luz a nivel de la retina. Luz y visión. La luz, ya la estudiamos, o hablamos sobre ella, es una onda electromagnética que lleva energía, tiene energía. Esa energía, nosotros vimos que la luz, cuando interactúa con un medio, normalmente puede sufrir tres procesos, ¿eh? Puede chocar contra el medio y rebotar, eso se llama reflexión. Ahí la onda choca y rebota, se lleva toda la energía que traía, o sea, no deposita nada de energía. Otra cosa que puede hacer la luz, por ejemplo, cuando interactúan con la córnea, los humores, el cristalino, es refractarse, y en ese caso lo único que hace es atraviesa el medio sin entregar su energía, o sin entregar una parte importante de su energía, prácticamente no entrega nada. Entonces la luz lo que hace es desviarse, entonces bueno, a través de esos medios transparentes la luz se desvía, termina cayendo en las zonas que posibilitan la visión, o en la fóvea, ¿cierto? Pero cuando esa radiación llega a la fóvea, ahí necesita transferir su energía para que esa energía termine desencadenando el fenómeno eléctrico. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso superficialmente, ¿no es cierto? Va a ocurrir a nivel de una membrana. En este caso, esta membrana sería la membrana del receptor. Serían las membranas de esas estructuras que ustedes estudiaron, que se llaman conos y bastones. Acá en la membrana tenemos una proteína. Esto, por supuesto, siempre hay isoformas de esta proteína, ¿eh? En general se llaman opsinas, ¿eh? La opsina. Hay diferentes tipos. La opsina es una proteína que puede unirse, en ausencia de luz, con un
derivado, mejor dicho, una forma de la vitamina A, que se llama cisretinal. Entonces, en oscuridad se unen entre sí la opsina y el cisretinal, lo vamos a escribir así, y forman una estructura que se llama rodopsina. Y la rodopsina lo que hace es estimular que se activen unas proteínas que se llaman proteínas G. ¿Estas proteínas G qué hacen? Estas proteínas G, al estar activadas por el cisretinal, estimulan una enzima que se encuentra en la membrana que se llama guanilato ciclasa, que genera a partir de un nucleótido GMP cíclico, que es una estructura parecida a la MEP cíclico que habrán sentido nombrar cuando estudiamos los mecanismos de acción de la hormona sobre los receptores. Y este GMP cíclico lo que hace sobre la membrana es estimular un canal de sodio. Vamos a ponerlo así. C de canal, canal de sodio. Entonces el sodio entra. Entonces, esto ocurriría en oscuridad. O sea, en oscuridad, la proteína G está activada, el canal de sodio está abierto, y como el canal de sodio está abierto, la membrana se hipopolariza o se despolariza. Y entonces, para el receptor, cuando la membrana está hipopolarizada o despolarizada, eso, el receptor, después esa señal es conducida por las vías de conducción que llevan esta información, y eso es interpretado como oscuridad. Cuando llega la luz, es decir, que en cierta medida, digamos, la idea es que nuestro cerebro interpreta la oscuridad como un proceso de hipopolarización o despolarización de la membrana del receptor. Cuando aparece la luz que interactúa en la retina, ¿qué ocurre? Esta proteína, podríamos poner así, que libera, y el retinal se transforma en transretinal. Cis y trans son dos isómeros de la misma molécula. Pero cuando se transforma en transretinal, deja de estar asociado y deja de estimular esto. Entonces, ante la presencia de luz, ocurre este proceso, deja de ocurrir esto, por lo tanto deja de ocurrir esto, bajan los niveles de AMP cíclico, se cierra esto, se cierra el canal, deja de entrar sodio, y al dejar de entrar sodio, las cargas positivas quedan de afuera, de adentro queda negativo, la membrana se hiperpolariza o se polariza más, y eso es interpretado ahora como presencia de luz. O sea que el receptor lo único que hace ante la ausencia de luz es hipopolarizar la membrana o despolarizarla cuando hay luz, perdón, cuando hay oscuridad, o polarizarla o hiperpolarizarla cuando hay oscuridad. Y eso, bueno, toda esa sucesión de neuronas que después ustedes han estudiado y saben mejor que yo, eso es conducido, y eso genera potencialización que son interpretados como luz o oscuridad. Entonces ese sería básicamente el mecanismo. O sea, hay una proteína importante involucrada, hay una vitamina, el cisretinal, es un derivado que viene de la vitamina A. Entonces eso básicamente es el proceso molecular. No entré a dibujar estructura acá, digamos. Yo creo que usted en este momento no tiene mucho sentido meterse a lo que es la estructura química de uno y el otro. Hay un cambio, hay un doble enlace que pasa de una posición cis a una posición trans. Como toda parte de enlace cis y trans, eso uno lo estudia en nutrición. Creo que eso no es un tema con el que se deberían complicar ahora. Bueno, muy bien. Muy bien. Ah, upa, casi me fue. Acá está.
Acá Fer dice que le surgió una duda y seguro usted me la puede ayudar. Bueno, si le surgió una duda, qué suerte que tenga una sola, yo tengo un montón, y que esté, que está seguro que lo puedo ayudar, yo no estaría tan seguro. Ahora, cuando estudié las albúminas, vi que son proteínas de carácter muy ácido y si hablamos de plasma sanguíneo, es alcalino. Linda pregunta. Tengo la respuesta. El plasma sanguíneo... es una interesante pregunta para complicar a un alumno en un examen. Gracias que me la haya dado, se la voy a hacer. Si me toca la tutoría, tengo una persona elegida para hacérsela, para producir el dolor de panza. Bueno, muy bien. Es cierto, el plasma sanguíneo es alcalino, de todas maneras no es muy alcalino, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el pH neutro es 7 y el pH teóricamente varía entre 0 y 14. Digo, en los números, porque en la práctica es muy difícil llegar al 0, es muy difícil llegar al 14, y en los papeles es fácil pasarlo. Pero podría decir, bueno, el pH anda ahí, pero a nosotros nos interesa esta zona. El plasma sanguíneo, en condiciones normales, está entre 7.35 y 7.45. ¿No es cierto? Ese es el pH del plasma. Y uno dice, y bueno, ¿qué hay en el plasma? Y en el plasma hay agua. Después hay básicamente gran cantidad de... Lo más abundante son las proteínas. Y dentro de esta proteína tenemos las globulinas, dentro de las cuales están las inmunoglobulinas que estudiamos, y un montón más de globulina, y las albúminas. En realidad es la albúmina, la albúmina sérica. Y la albúmina sérica, sí, uno dice una proteína ácida. ¿Por qué una proteína ácida? Bueno, porque tiene muchos grupos carboxilo que se den hidrógeno. O sea, la albúmina, si yo la represento así, es una proteína que... tiene más cantidad de grupos carboxilos o grupos ácidos que los grupos aminos. Esto es esquemático, ¿no es cierto? Es una proteína que a lo mejor tiene un grupo amino y tres grupos carboxilos. Entonces, bueno, uno dice, este se anula con este y entonces me queda una proteína que es ácida. Muy bien. Entonces, la duda de Fernando es como si una proteína ácida como el pH es alcalino. No, lo que pasa es que el pH alcalino por una gran cantidad de factores y mecanismos que lo fijan en ese valor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Con esta proteína que es ácida, cuando se encuentre a 7.35, 7.45, la albúmina se va a transformar en sal. Y va a ceder su hidrógeno, va a quedar con carga negativa, y esto va a ir acompañado de sodio. Es decir, yo puedo tener en una solución que tenga pH alcalino una sustancia que sea ácida, pero esa sustancia no va a estar en estado ácido, sino que va a estar en estado de sal, porque se va a neutralizar con el pH ácido que tiene la solución. Esa es la cuestión. O sea que esto lo van a estudiar mejor ustedes en segundo año, en la última área de segundo año, en el 6 y su medio. En general, la forma en la que se presenta una molécula va a quedar fijada de acuerdo al pH que tiene la solución. Pero a su vez, el pH que tiene la solución en parte va a ser fijada por una serie de procesos en los cuales está involucrado también esto. Entonces, es una cuestión medio de huevo y la gallina, es complicada. Pero la explicación es sencilla. La albúmina, yo no me metería a hablar de que la albúmina es una proteína ácida. En general, casi todas las proteínas se comportan como la albúmina, que tienen más grupos carboxilo que grupos amino. Por eso en general tienen carga negativa. Las únicas proteínas que ustedes estudian que tienen pH, que tienen comportamiento contrario y que son básicas, son las histonas. Las histonas es todo lo contrario. Una histona, en lugar de a pH cercano a la neutralidad quedar con carga negativa, la histona queda con carga positiva, porque al contrario, tiene más que mayor cantidad de grupo amino. Entonces, al quedar con carga positiva, se puede unir al ADN que tiene carga negativa, tiene mucho fósforo. Bueno, ahí es largo para hablar, pero bueno, la duda ahí está aclarada. Muy bien. Pilar, quería consultar si podía explicar cómo se garantiza la fluidez en membrana en relación a los enlaces covalentes doble y disminución del punto de fusión junto con el colesterol. Oh, siempre las preguntas de Pilar son demandantes. Demandantes.
Las membranas son doble capa lipídicas. Y la doble capa lipídica está formada por fosfolípidos cuya cabeza hidrofílica queda hacia el exterior y otra cabeza hidrofílica hacia el interior. Y esas dos colitas son cadenas carbonadas. Entonces, para que haya fluidez en la membrana, estas cadenas carbonadas tienen que ser poliinsaturadas. ¿Qué quiere decir poliinsaturadas? Cadena carbonada. Poliinsaturada. ¿Qué quiere decir poliinsaturada? Que tiene que tener dobles enlaces. Y yo quiero que esto sea fluido. ¿Qué quiere decir que sea fluido? Bueno, que sea líquido. No quiero que sea una membrana de lípidos, que sea rígido y sólido, sino que quiero que sea líquido. Para que sea líquido, esto tiene que ser poliinsaturado. Pero además de poliinsaturado, tiene que tener configuración cis. ¿Qué es lo contrario de trans? O la otra cara de la moneda de trans. Cis y trans, recién justo hablamos con la de el cis retinal y el trans retinal. Fíjese lo importante que es. En tres preguntas ya apareció dos veces. Entonces, el concepto es este. Para que una membrana sea fluida, los ácidos grasos que tiene en sus fosfolípidos tienen que ser poliinsaturados con configuración cis. O deben tener una buena proporción de ácido graso poliinsaturado con configuración cis. Ese es el concepto. Dice, la pregunta seguro que me va a hacer Pilar, y si no se la respondo ahora, voy a tener, antes que te apague la computadora, un mail preguntándome por qué. ¿Por qué cuando los ácidos poliinsaturados son cis, la membrana se torna fluida, pero cuando son trans se torna sólida? Que no me sirve a mí, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo puedo explicar. Una cosa interesante es la siguiente. Un ácido graso es una cadena que habitualmente está unida a otra estructura que sería en la cabecita hidrofílica. O sea, el fosfolípido en general tiene una cabeza hidrofílica y los ácidos grasos son cadenas muy largas. Esos ácidos grasos, lo voy a dibujar así, tienen dobles ligaduras, dobles enlaces. ¿Qué ocurre? Si el doble enlace S es de tipo trans, la molécula tiene esta forma. Pero si es de tipo cis, la molécula tiene esta forma. Como que se quiebra, ¿no? Al haber doble enlace con configuración cis. ¿Eso a qué lleva? Cuando los ácidos grasos tienen configuración trans, digo que son rectos. Cuando yo tengo dos moléculas, una a la par de la otra, como esto, que son cadenas carbonadas, o sea, yo tengo dos cadenas carbonadas, una pegada a la otra. Acá voy a tener, y lo pongo en azul, voy a tener fuerzas de atracción, que como son estructuras hidrofóbicas, estas son fuerzas de London, que es un tipo especial de fuerza dentro del grupo de las fuerzas de Van der Waals. Entonces, con configuración trans, las cadenas de los ácidos grasos se pegan entre sí a través de fuerzas de London. Cuando son cis también, pero solo la fuerza va a actuar acá porque esta zona está como móvil, está como suelta. Por lo tanto, acá también va a haber fuerzas de London. Pero si miro el dibujo, veo que las fuerzas de London acá son más pequeñas que lo que son acá. Y al ser más pequeñas, son más fáciles de vencer. Y uno dice, ¿cómo se vencen las fuerzas? Se vencen a través de, el aumento de la energía cinética, es decir, dándole calor a esto. Si yo le doy calor, esto se desarma, y si a esto le doy calor, se desarma.
Pero esto va a ocurrir con menos calor y va a ocurrir a menor temperatura. Entonces, por eso, si, es decir, yo con menos temperatura voy a lograr que esto se mueva y que sea fluido, cuando esto necesita más temperatura. Por eso, si los ácidos grasos que tiene la membrana son poliinsaturados de configuración cis, las fuerzas de London que actúan acá dentro de estas cadenitas, como puse acá, son menores, y al ser menores, con la temperatura que hay en los organismos vivos, alcanza para que esto esté fundido al estado líquido y de esa manera se comporte como líquido. No sé si la convencí, es difícil. Pero vean, en estas cosas difíciles siempre tenemos que tener primero qué ocurre y después por qué ocurre así. Entonces vuelvo a recalcar. La membrana es importante que tenga comportamiento fluido. ¿Por qué? Porque las proteínas se tienen que mover, pasar para un lado, para el otro, un canal se tiene que abrir, estrechar, etc. La membrana tiene que ser fluida. Para eso tiene que tener ácidos grasos poliinsaturados de configuración cis. Ya van a estudiar en nutrición que estos ácidos grasos poliinsaturados son esenciales. Es importante que tengan los alimentos, la leche materna lo tiene, y ustedes algo de eso estudiaron. ¿Por qué? Porque las membranas forman la capa de mielina y necesito poliinsaturado, y eso está en la leche materna. Y esto es la explicación de por qué. Es decir, al ser poliinsaturado, las fuerzas de London son más pequeñas y por lo tanto con menos temperatura se transforma en líquido. Así que bueno, pruébelo, cualquier cosa me pregunta. Dale. Tengo una duda sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Solamente hay en los linfocitos cuáles células que van a tener. No, el complejo mayor de histocompatibilidad, según lo que yo entiendo, siempre, inmunología no es mi fuerte. Complejo mayor de histocompatibilidad, hay un complejo mayor de histocompatibilidad 1 y compatibilidad 2. Los de complejo mayor de histocompatibilidad 1 se encuentran en todas las células del organismo, y los de histocompatibilidad 2 se encuentran básicamente en las células presentadoras de antígeno. Ahí estoy seguro. Creo que los linfocitos también, pero digamos, la célula presentadora de antígenos seguro, porque el linfocito B está entre la célula presentadora de antígenos, así que lo tiene que tener. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 son ese conjunto de proteínas de membrana donde la célula presentadora de antígeno, luego de haber fagocitado y procesado el antígeno, lo coloca junto a esas proteínas para que luego los linfocitos T lo puedan detectar. O sea que tenemos dos tipos de este tipo de proteína, uno en células somáticas, en células generales, digamos, y la otra en las células relacionadas al sistema inmune. Son proteínas. Si no recuerdo mal, son un complejo formado por, se originan en varios genes, son varias proteínas. Acá la pregunta de Axel es interesante, la vamos a responder superficialmente, porque no entrar en grandes detalles. Dice, ¿cómo afecta la metilación y la acetilación de proteínas, de ADN? Vamos a explicar así. Nosotros tenemos siempre un par de cromosomas homólogos. Tenemos 23 pares. Entonces, pongo por ejemplo, el cromosoma, qué sé yo, número 10. Del cromosoma número 10, ¿qué voy a tener? Voy a tener un cromosoma que heredé de mi padre, un cromosoma que heredé de mi madre. ¿Cierto? Ese cromosoma tiene genes. Vamos a situarlo en un gen en particular. Es decir, en un locus tengo dos alelos, que pueden ser iguales, sería homocigota, pueden ser diferentes. Supongamos que son diferentes y que acá tengo un gen dominante, que lo llamo A grande, y acá tengo un gen recesivo, que lo llamo A chico. Esos genes tienen información para una proteína. Este tiene información para la proteína A y este tiene información para la proteína A. Son distintos, por lo tanto las proteínas van a ser distintas en su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pero no van a ser distintos en la función. ¿Por qué? Porque este gen, esta proteína y esta proteína cumplirían
básicamente la misma función, por lo menos, por supuesto, no exactamente de la misma manera, pero sí cumpliría la función. Si este gen da origen a una proteína que es una hormona, este también, pero no van a ser exactamente iguales. Si es un receptor, también va a ser receptor de lo mismo, pero no va a ser exactamente igual, tendrá diferentes afinidades. Entonces, nuestro genoma funciona así. Lo tenemos dividido en 23 pares, dentro de cada par tengo genes y de cada gen tengo un par de alelos. Ustedes ya saben que cuando yo tengo en un locus dos genes, uno dominante y uno recesivo, ya saben que el recesivo normalmente se inactiva. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sabe la célula cuál es el gen que está activado y cuál gen está inactivado? Es sencillo, este proceso de inactivación ocurre por metilación. Es uno de los mecanismos. Es decir, ciertas partes del ADN se metilan. ¿Qué quiere decir que se metilan? Bueno, que se colocan grupos metilo, ¿eh? La metilación es agregarle grupos metilo que se van a colocar en ciertas bases nitrogenadas y al metilarlo, eso ya le da la información a la RNA polimerasa y a todo el mecanismo de transcripción que cuando venga acá lo encuentra metilado y dice, no, ese no es, es aquel. Entonces, en general, los mecanismos de metilación están relacionado a eso, están relacionados al silenciamiento permanente de un gen. Y este proceso de metilación se traduce a la descendencia. Por eso es interesante ahora, digamos, los avances en todo este tema están indicando de que la interacción con el ambiente produce procesos de metilación y silenciamiento de genes. Por eso usted normalmente dice, bueno, que el fenotipo va a depender del genotipo y la interacción con el ambiente. La interacción con el ambiente es por esos efectos que puede hacer silenciando o activando genes. Y a su vez, esos genes que están inactivados se pueden pasar a descendencia. Por eso, digamos, en la actualidad, cosa que hace varios años atrás no existía, en la actualidad se tiene conocimiento de que la interacción de un individuo con el ambiente va a producir cambios en su expresión proteica que va a ser traducido a la descendencia. Ahora, sigamos adelante. Es decir, que la metilación la podemos relacionar al proceso de silenciamiento permanente de genes. Por supuesto, seguro debe haber muchísimo más porque hay tanto de metilación, pero mucho más que eso no le puedo decir. Ahora, este gen, hay situaciones que se va a traducir para dar la proteína porque la necesito y otras no. O sea, que esta producción de proteína en algunas circunstancias puede ocurrir y en otras puede no ocurrir. Porque nosotros sabemos que la transcripción va a ocurrir si yo necesito la proteína y va a dejar de ocurrir si no la necesito. Entonces, este mecanismo de elegir si se expresa o no se expresa se hace por acetilación, pero la acetilación en general no es del ADN, sino que es de las histonas con las que se relaciona el ADN, justo lo que dijimos hoy, las histonas tienen carga positiva. El ADN tiene carga negativa, se une y forma el nucleosoma. Ahí lo silencio. Cuando se acetila, le saco la carga positiva a la histona y entonces se puede desarrollar. Entonces, eso es llevado a cabo por enzimas que son acetiltransferasa y desacetilasa, que son enzimas que producen ese proceso. O sea que, un poco, digamos, para crecimiento y desarrollo, esto es para que le den un premio Nobel si llegan a decir una cosa de este tipo. Es demasiado, digamos, demasiado detalle para lo que nosotros habitualmente estudiamos. Pero bueno, es importante tenerlo. Bueno, muy bien. Fer dice, de ahí leí que las mismas son perfectos transportadores de ahí leí que las mismas son perfectos transportadores dentro del plasma, sí. O sea, la albúmina. Que la que veníamos hablando hoy es prácticamente de todas las proteínas, ocupa el 50%, tiene una gran cantidad de carga negativa, pero también tiene residuos hidrofóbicos, por supuesto, también tiene cargas positivas, y entonces prácticamente la albúmina se puede unir a cualquier cosa y transportarla. Entonces es un muy buen transportador de moléculas. Y a pesar de que, como yo les dije, tienen carga negativa, transporta también cosas que tengan carga negativa. ¿Por qué? Porque la unión a una proteína puede ocurrir por un montón de fuerzas de Van der Waals y de interacciones que permite que las cosas se unen y las transportan. La función principal de la albúmina es transportar junto con la capacidad que tiene de mantener la presión osmótica y retener el agua necesaria. Muy bien.
acá, pregunta Kraken, Kraken, algo así es, David, bueno, no sé, David Kraken, debe ser, no creo que sea el nombre. Dice, ¿podría explicar cómo se obtiene energía a partir de los aminoácidos? Este no es un tema de crecimiento y desarrollo, es un tema de nutrición. Pero lo puedo explicar rápidamente, aún para lo de crecimiento y desarrollo, porque ya estamos casi a días de empezar nutrición y de rendir crecimiento y desarrollo. Y está relacionado esto a crecimiento y desarrollo. Los aminoácidos que nosotros utilizamos, que están en nuestro organismo, tienen dos orígenes. Los puedo hacer por biosíntesis. Eso ocurriría para los que son aminoácidos no esenciales. Y si no, tienen que venir del tracto gastrointestinal a partir de las proteínas de otros organismos. De organismos que comí. Entonces, esos eran los aminoácidos. ¿Para qué me sirven estos aminoácidos? Para varias cosas. Yo diría, la principal de ellas para formar proteínas. Para esto ya sabemos, para que un aminoácido termine formando proteína, necesito los genes, los que estén, que se exprese, que haya RNA, que haya transcripción, que tenga el RNA ribosomal, todo, todo eso. Eso que venimos hablando ya de hace meses, esa función. Otra función de los aminoácidos, por ejemplo, relacionada al crecimiento y desarrollo, es la formación de neurotransmisores. Algunos directamente, como el glutamato, otros como el ácido gamma-aminobutírico, son la noradrenalina, son todos neurotransmisores que se generan a partir de aminoácidos. También pueden formar hormonas, relacionadas a lo que venimos hablando recién, por ejemplo, T3 y T4 son derivadas de aminoácidos. Entonces, tienen muchísimas funciones. A partir de los aminoácidos, por ejemplo, se forma el grupo hemo. Bueno, así sí. Si nos podemos buscar, vamos a encontrar que a partir de aminoácidos se hacen una gran cantidad de cosas. Pero puede haber aminoácidos que hayan ido a cumplir la función. El aminoácido no se puede guardar como yo sí puedo guardar los lípidos y puedo guardar los glúcidos. El aminoácido que no utilicé lo tengo que gastar. Entonces va a haber una parte de los aminoácidos que sobra. O sea, un exceso. Ese resto de aminoácidos que va. Puede ocurrir varias cosas. Puede ir a producir lípidos. Eso se estudia en nutrición. Ese aminoácido. Ah, pues no lo que sobra va a enfrentar primero dos procesos. Uno se llama transaminación y otro que ocurre pegado que se llama desaminación oxidativa. ¿Qué permite este proceso? Llevar el nitrógeno del aminoácido para un lado y los carbono, hidrógenos y oxígeno para el otro. Separar la cadena carbonada del grupo amino. Este nitrógeno, en un proceso conocido como ciclo de la urea, va a terminar dando urea, que es un producto que se va a la orina, desecho. Va a desecho. También otra parte de este nitrógeno puede terminar en amonio y también se va a la orina. Las cadenas carbonadas, ¿estas qué puede ocurrir? Y bueno, puede ocurrir varias cosas. Si hay mucha energía, van a ir a formar lípidos. Esto es cuando hay mucha energía. Es decir, tengo ATP de sobra, no sé qué hacer, tengo cadenas carbonadas y bueno, hago depósito, pero depósito como lípido. Si hay poca energía, esta cadena carbonada va a ir a formar dióxido de carbono y producir energía. Por vía metabólica, como el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, básicamente. Y si hay poca glucosa, en general va a ir a formar glucosa. Lo que pueda, porque no todos los aminoácidos forman glucosa. Entonces, aquellos aminoácidos que puedan dar origen a la glucosa. ¿Por qué es tan importante la glucosa?
Para los que todavía no han estudiado nutrición, es importante porque es el combustible básico del funcionamiento del sistema nervioso. Me dice, pero no todos los aminoácidos pueden ir a glucosa. No, bueno, entonces aquellos aminoácidos que cuando no hay glucosa van a glucosa, los que no pueden van a dar otro compuesto que se llama cuerpo cetónico. Dice, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Bueno, los cuerpos cetónicos son productos que se forman a partir de las cadenas carbonadas de los aminoácidos cuando hay poca glucosa y esa cadena carbonada no puede formar glucosa. Estos cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico, este proceso que yo estoy poniendo acá, habitualmente ocurre en el hígado. No habitualmente, principalmente ocurre en el hígado. No es que habitualmente, principalmente ocurre en el hígado. Y estos cuerpos cetónicos entonces se originan en el hígado, pero después estos cuerpos cetónicos pueden ir al músculo y ahí sí producir energía. Cosa que no podían hacer en el hígado. Y también estos cuerpos cetónicos pueden ir al sistema nervioso, el sistema nervioso se lo puede rebuscar. Eso lo van a estudiar mejor en trabajo y tiempo libre. Van a estudiar las bases en nutrición y en trabajo y tiempo libre van a estudiar un poco mejor cómo ocurre. Pero si nos fijamos en este esquema, lo que me preguntó recién, no me acuerdo cómo se llamaba, me confundí, bueno, no importa, Fer me parece que era, el que preguntó esto, fíjense qué relacionado que está con lo que estudiamos en crecimiento y desarrollo, con lo de nutrición y con lo que va a venir. Es decir, a medida que vamos estudiando, cada vez va tomando más forma. Bueno, muy bien. Ya tomo un mate. Tiene que terminar a las 10:30, hay que ver. Se me repasó. Acá Fer otra vez dice, pero no termino de comprender qué es lo que permite que sean tan eficaces transportadores la albúmina. Lo que les decía, una proteína es una molécula extremadamente grande que puede formar unión electrostática a través de sus cargas positivas, a través de sus cargas negativas, no importa que tenga más o tenga menos, puede establecer unión electrostática, y después con sus residuos hidrofóbicos puede establecer fuerzas de Van der Waals. Entonces, son moléculas, proteínas globulares que tienen muchísima capacidad de interactuar porque tienen gran cantidad de posibilidades, entonces la manera actúa de transportador. Por supuesto que no todas las cosas transportan de la misma manera, por ahí hay cosas que no se unen a la albúmina. Eso es lógico. Muy bien. Ah, bueno, acá decía, ¿podría explicarme transaminación y desaminación oxidativa? Bueno, la pregunta es, transaminación y desaminación oxidativa son dos procesos que lo clave de entender es que son dos procesos que ocurren uno a continuación del otro y su función es separar la cadena carbonada de los grupos aminos. Y eso les recomiendo que metan en la cabeza más que estudiar las enzimas. Las enzimas que hacen transaminación se llaman transaminasas y la que hace la desaminación oxidativa se llama glutamato deshidrogenasa. Por eso estamos ubicados. Y esto básicamente ocurre en el hígado del principal. Bueno, muy bien. Hoy acá abajo tenía algunas más. Acá Micaela pregunta si podría explicar lo que es una aspartil proteasa. Las proteasas se clasifican, yo no me acuerdo exactamente, me parece que están serine, aspartil, cisteín, proteasa. Eso es. Una proteasa que es una enzima que corta un enlace, un puente, una unión peptídica. Entonces, de acuerdo al el aminoácido que se encuentra en el sitio activo de la enzima que interactúa con la unión peptídica, llevan ese nombre. Entonces, las aspartil proteasas son proteasas que rompen uniones peptídicas, pero que tienen en su sitio activo un grupo aspartato que sería el aminoácido activo. Dentro del sitio activo, es una zona que interactúa con el sustrato, pero dentro del sitio activo, recuerden que está formado por aminoácidos, hay ciertos aminoácidos que son los puntos clave para la unión, ¿cierto? Como si uno dijera, bueno, yo a este marcador lo agarro con la mano, pero en realidad la parte para agarrar el marcador son estos dos dedos, el resto de la mano no me interesa. Entonces, en el sitio activo yo voy a tener una gran cantidad de aminoácidos y hay ciertos aminoácidos que son los que participan en ese proceso. Entonces, aquellos aminoácidos, aquellas enzimas que utilizan aspartato como el aminoácido específico, se llaman aspartil proteasas. Un detalle menor es, obviamente, lo importante de una proteasa o peptidasa
Son enzimas que rompen uniones peptídicas y rompen la estructura primaria de las proteínas. Si alumna de primer año, eso es clave. Muy bien. Diego. Acá no sé para qué área es, porque la pregunta de Diego puede ser una pregunta que lleve un minuto, una hora o un día. Y si se le puede explicar cómo se regula la glucemia por la insulina y el glucagón. Lo voy a explicar a nivel de crecimiento y desarrollo. Y también le va a servir para usted por la parte fundamental. A veces los alumnos se van en este mecanismo estudiando cosas sin entender la parte fundamental. Nosotros sabemos que para el crecimiento, estas son simplificaciones, pero que ayudan. Para el crecimiento necesito básicamente tres tipos de enzimas. Tres tipos de hormonas. Una es básicamente la insulina, que lo que hace es organizar cómo los nutrientes que vienen del exterior se depositan para almacenar la energía. Otros son las hormonas tiroideas, que gobiernan cómo esa energía que yo almacené luego la genero para poder producir el crecimiento. ¿No es cierto? Y otras son las hormonas de crecimiento, las hormonas sexuales, que lo que hacen es actuar sobre los procesos que generan el crecimiento, como la mitosis, síntesis proteica. Entonces, la insulina y el glucagón actúan regulando la glicemia, pero no solo la glicemia, la glicemia es la consecuencia, lo que regula son los depósitos. Entonces, la glucemia es la concentración de glucosa en sangre. Si esta glucemia sube, y uno dice, ¿cuándo puede subir? Y cuando ingresan nutrientes. Decir, cuando yo como, ¿no es cierto? Sube la glucemia, este aumento de glucemia lo que hace es estimular que se libere insulina. ¿Y la insulina qué hace? Estimula las enzimas anabólicas que transforman la glucosa en glucógeno, que es un depósito de glucosa, y en lípidos, que es otra molécula, pero que se sintetiza a partir de glucosa. Entonces, de esa manera, la insulina regula la glucemia. ¿Por qué? Porque la glucemia había aumentado porque llegaron un nutriente, entonces la insulina que hace activa las enzimas que consumen glucosa, por lo tanto, esta glucosa es llevada hacia esto acá, con lo cual baja. Cuando, lo voy a hacer en otro color, cuando dejan de ingresar nutrientes, como vimos recién, esta glucosa siempre es utilizada por el sistema nervioso. Otras células también, pero básicamente las neuronas utilizan glucosa, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy comiendo y la glucosa me la va consumiendo el sistema nervioso, la glucemia va a tender a bajar. Esto va a estimular que se libere otra hormona, que es el glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? El glucagón lo que hace es estimula enzimas que lo que hacen es tomar estos depósitos y transformarlos en glucosa y en lípidos, al haberlos sacado de los depósitos. Esta glucosa va a venir a contrarrestar este descenso y va a seguir alimentando el sistema nervioso. Y estos lípidos van a ir a las células en general para producir energía, que necesito. Ojo, que esto pasa encima, ¿no? Producir energía. Ese sería más o menos mecanismo de regulación de la glucemia rápido, pero que le puede servir tanto para crecimiento y desarrollo, para tener ya ahí tenido alguna idea, para nutrición, para trabajo y tiempo libre, ¿no? O sea, es un mecanismo básico, pero muchas veces el alumno estudia muchas cosas más y no entendió eso que pasa. Bueno. Gaspar, ¿por qué cuando a una persona se le baja la presión se dice que hay que incorporar azúcar? ¿Tiene algo que ver con la insulina en la regulación de la presión? No lo sé. Me parece que eso es cuestión folclórica. Por supuesto. Lo que pasa es que siempre, digamos, cuando una persona se desmaya, pierde el conocimiento,
Para el hombre de la calle es que le bajó la presión. ¿No es cierto? Es como que una. O sea, se desmayó, le bajó la presión. No, macho, la pérdida del conocimiento es por una desconexión de la integridad de nuestro sistema nervioso. Como nuestro sistema nervioso se alimenta de glucosa, puede haber situaciones en las cuales nosotros nos desmayemos porque tenemos hipoglucemia. Pero la presión a lo mejor no varió. Lo que no va a ir ahí es la glucemia. Entonces, en ese caso sí, administrar glucosa va a venir bien, pero si fue por una cuestión de se afectó la presión, la glucosa no va a servir para nada. No es que la insulina, algo debe tener que ver, pero no es la insulina una hormona involucrada en el control fino y efectivo de la presión arterial. Pero esas cosas muchas veces en el hombre común interpreta ciertas cosas, ¿no es cierto? Siempre hay una manera, ¿no es cierto? Más de una vez lo van a ver en la medicina, hay ciertas cosas. Uno tiene una disfunción del aparato digestivo y piensa que se intoxicó con algo. Y no necesariamente, pues esté funcionando mal por alguna otra causa, no que sea una intoxicación. Entonces, bueno, esas cosas. Entonces, bueno, la pérdida de conocimiento no siempre va a ir de la mano de una disminución de la glucemia, puede una pérdida de conocimiento por un proceso isquémico en el cual no llega la sangre adecuada y no hay oxígeno, aunque haya glucosa. Bueno, ya lo van a estudiar y van a saber mucho más que yo. Muy bien. Gaspar. No, Gaspar la pregunta recién. Juliana dice: para el OPC de crecimiento y desarrollo dentro de los temas del tema de las hormonas, ¿cuáles los principales asuntos que usted sugiere priorizar? Es una pregunta difícil, pero digamos, en lo que yo le decía hoy, para crecimiento y desarrollo, yo no tengo que estudiar tanto los mecanismos de cómo la hormona actúa en una célula. Sí tratar de razonar ciertas cosas. Sé que hay hormonas hidrofóbicas e hidrofílicas. Las hidrofóbicas, para viajar por la sangre, irán unidas a proteínas. Las hidrofílicas irán libres. Después, otra cosa general es que las hidrofóbicas, como son de estructura lipídica, pueden atravesar la membrana, entonces el receptor va a estar dentro de la célula. Y ese receptor, cuando se une a la hormona, va a interactuar directamente con los genes, modificando la transcripción. En cambio, las hormonas que son hidrofílicas van a estar en la sangre, no van a poder atravesar la membrana, entonces el receptor va a tener que estar en la membrana. Cuando la hormona se une al receptor, va a poder hacer dos cosas: a través de un complejo mecanismo, ir y modificar la transcripción de los genes o también directamente actuar modificando la función de las proteínas. Entonces, eso es el concepto general. Después, el concepto general de hormona. Ese concepto así general lo tengo que tener. Después, podré profundizar más o menos, pero digamos, en el crecimiento y desarrollo no le demandamos a un alumno que me explique cómo es el mecanismo de transducción de señales de la hormona de crecimiento. No tiene que saber eso, que hay una proteína JAK, una proteína STAT, que se fosforila, que está el aminoácido. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, si lo voy estudiando mejor, pero no son cosas que se le demanden a un alumno. Por lo tanto, me dice, bueno, si tengo algo que dejar, dejaría eso. Y después, con respecto a la hormona, hay miles de efectos, pero bueno, yo a los alumnos en crecimiento y desarrollo se los trato de simplificar. Le digo, bueno, la insulina básicamente, no es la única, pero básicamente la insulina, ¿qué hace? Me permite, lo que yo había hecho en el esquema de hoy, es. La insulina lo que me permite es que los nutrientes que ingresen vayan a formar depósitos. Las hormonas tiroides, ¿qué me permiten? Las hormonas tiroides y el glucagón, no podría decir, y la adrenalina, varias hormonas, lo que me permiten es sacar estos depósitos y aumentar la producción de energía. Y la hormona de crecimiento, el IGF-1 y las hormonas sexuales, básicamente lo que hacen es cambiar la expresión de ciertos genes para que se sinteticen las proteínas que yo necesito en ese momento. Si es un hueso el que tiene que crecer, que se secrete colágeno. Si es la piel, se le sintetice queratina y así sucesivamente. Entonces, en general, la insulina es almacenamiento de energía, hormonas tiroides es la liberación de energía y la hormona de crecimiento y la hormona sexual es estimular la síntesis proteica. Es una simplificación como por lo menos armar la idea. Después, por supuesto, va a haber efectos particulares. Bueno, muy bien. Muy bien. No la veo a Rosa que le tenía que explicar unas cosas. Tampoco voy a tener tiempo. Así que bueno, eso es bueno. Que me quedan 5 minutos para una pregunta más, porque a las 11 tengo otra reunión y vengo una cosa detrás de otra.
Pero bueno, veo que se ha activado esto de la clase consulta, probablemente en la proximidad del examen que empieza la semana próxima para los que son de crecimiento y desarrollo. Los docentes estamos hambrientos y sedientos de tomar exámenes, así que bueno, los estaremos esperando. Traten de entender lo máximo posible de las cosas que estudian. Pensar a la hora de hablar y van a tener una experiencia seguramente placentera y que van a querer repetir, en otros exámenes. No se presenten si le quedan grandes temas de estudiar. No si me quedan temas chiquititos, ¿no es cierto? Cosas que uno dice, oh, bueno, acá me dijeron que no era la parte más importante. Eso puedo presentarme si no lo entendí bien. Pero tener una idea y van a andar bien. Pero no si uno dice, no, bueno, yo no estudié, ojo, no sé nada de ojo, quédense en su casa. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo que corre un alumno cuando no estudió algo, ¿saben cuál es el mayor riesgo? Usted no se lo imagina. El mayor riesgo no es el insuficiente. El mayor riesgo es que yo dejé de estudiar algo y como a mí no me van a tomar todos, que apruebe igual. Eso es un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque yo eso no lo voy a estudiar más. ¿Por qué no lo voy a estudiar más? Porque no voy a tener tiempo, porque ya cuando después me viene la otra área, decía que a mí me faltaba estudiar todo, transcripción de ADN, que lo voy a estudiar, ¿qué me voy a poner? Entre que termino de festejar que aprobé, empezó la otra área y no estudié nunca más. Entonces, el mayor riesgo que corremos cuando estudiamos y cuando aprendemos es que algo no lo aprendamos. Y los exámenes son clave para eso, porque digamos, yo no rindo casi ya, creo que no rendiré más en mi vida un examen. Ya cuando uno rinde más exámenes es distinto el aprendizaje, pero cuando uno va estudiando y tiene exámenes, normalmente lo que prioriza es el examen que se me viene. Entonces, si ese lo aprobé, me faltó un tema y bueno, mala suerte. Pero ¿qué pasa? Yo lo voy a necesitar ese tema, a lo mejor dentro de 5 años me vuelve a aparecer y no lo tengo. Y entonces voy a tener una dificultad que no lo voy a poder entender. Entonces, ese es el peor riesgo. Uno dice, oh, pero qué suerte, estudié solo en UPE y aprobé. Yo le diría a un alumno, mala suerte y pobre de él si le ocurre eso. Porque por momentáneamente me va a decir, qué suerte que tuve, me saqué la lotería, ¿no es cierto? Pero no tengo ese conocimiento y le garantizo que no lo voy a volver a adquirir. Y si lo tengo que adquirir va a ser muchísimo más complicado porque lo voy a tener que adquirir en situación de presión cuando estoy estudiando otra área donde eso ya tendría que ser un conocimiento previo. Así que bueno, siempre el consejo es eso, no pierden nada si no se presenta porque hay otros turnos para rendir. Si no, cuando ya tengo todo visto así, cuando miro los temas y si no, ya de todo algo sé, ahí voy a rendir. Entonces, eso es una cosa extremadamente importante. Y otra cosa que les aviso es extremadamente importante: si yo voy a rendir y me va mal, ese número queda registrado en un dispositivo que se llama legajo. El legajo genera un promedio histórico y un promedio académico. El promedio académico es el promedio de las notas de las materias que yo aprobé y el promedio histórico incluye el promedio de lo aprobado y no aprobado. Y cuando yo vaya a buscar trabajo y ni hablar si lo quiero hacer en el exterior o en centros de importancia, me van a pedir eso. Normalmente si yo voy a un lugar para trabajar y no me piden nada, es porque voy a ser temporario, me van a utilizar. Pero si yo voy a un lugar destacado, me van a pedir todos mis antecedentes. Desde jardín de infante, me van a decir, ¿usted a qué jardín de infante iba? Porque toda la historia académica de una persona sirve. Entonces, a la hora de rendir yo tengo que cuidar eso, es extremadamente importante. No hay una sola vez para rendir, tengo múltiples veces para rendir. Entonces dice, bueno, no, no rindo ahora el 10. Voy a rendir en la semana que viene o dentro de 20 días o en noviembre. Eso no me va a afectar mi carrera, todo lo contrario. Cuando yo me presente a rendir con los conocimientos justos, me va a ir bien, eso va a hacer que en las próximas me vaya mejor. Bueno, si yo me presento con menos conocimiento y apruebo igual, las materias cada vez se me van haciendo más difícil porque a veces tengo un hueco más grande. Bueno, termino acá el sermón. Bueno, muy bien. Uy, ahí llegó Rosa. Bueno, acá estoy, dice. Bueno, acá me queda para Gaspar una pregunta que no sabía responder. Acá Rosa, a ver cómo ando de tiempo. Bueno, vamos a intentar hacer algo en 5 o 10 minutos, Rosa. Lo que voy a ver con Rosa ahora es las bases físicas que explican cómo se toma la presión. Vamos a ver si puedo, Rosa.
Creo que voy a mandarle un mail a la persona que me está esperando, así. Vamos a tratar de juntar vamos a tratar de juntar un par de conocimientos. Sientes un vaso. Acá circula la sangre con una cierta velocidad. Esta velocidad está relacionada con un número que llamamos un número de Reynolds. Y este número de Reynolds está relacionado con la turbulencia. Y la turbulencia está relacionada al ruido. Es decir, si aumenta la velocidad, va a aumentar el número de Reynolds, va a aumentar la turbulencia y eso va a hacer que haya un ruido. Y si hay un ruido, yo lo puedo escuchar. Por supuesto, no con la oído, yo con un estetoscopio lo puedo escuchar. Ahora, esta velocidad aumenta. ¿Cuándo aumenta? Puede aumentar por dos causas, porque yo estoy aumentando la presión o porque estoy disminuyendo el radio. Es decir, este vaso tiene un radio, entonces si yo este vaso lo hiciera así, ¿qué va a ocurrir? Disminuyó el radio, al disminuir el radio, acá la sangre tiene que pasar más velocidad. Al pasar más velocidad, eso va a llevar a ruido. Entonces, eso es una cosa importante. Los ruidos que uno escucha cuando toma la presión se deben justamente a la turbulencia. Muy bien, eso es una cosa que sabemos. Otra cosa que sabemos, esto es que trabajo y tiempo libre para atrás, ¿no es cierto? Otra cosa que sabemos es que si yo grafico acá, ¿qué iba a graficar acá yo? Tensión versus radio. En general, para la habíamos visto que hay ciertos vasos, como las arteriolas, por ejemplo, que la gráfica de tensión versus radio tiene este formato. ¿Qué quiere decir? Bueno, más radio, están sometidos a más tensión. Y después teníamos una ley que era la ley de Laplace, que trazaba en función de la diferencia de presión transmural, que era la presión interna, no la presión externa, que era una recta. Y este punto donde se corta me daba el radio de equilibrio. Ahora, si yo miro esto, acá tiene una pila de matemáticas, yo lo planteo así, vamos a tener que volver a ver. Si yo aumento la presión externa, todo esto se va haciendo cada vez más chico, por lo tanto esta gráfica se va viniendo para acá. Decir, si yo voy aumentando la presión externa, esta gráfica se va viniendo para acá y fíjense que el radio es cada vez más pequeño. Se va viniendo para acá. Es decir, que cuando yo a un vaso le aumento la presión exterior, cada vez tengo un radio más chico. Pero si tengo un radio más chico, eso determina que tenga velocidad, mayor velocidad, y al tener mayor velocidad tengo más probabilidad de ruido. Esas son las bases físicas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se toma la presión? Uno dice, bueno, hay cierta regla, pero uno dice, bueno, pongo el manguito y le doy aire. Al darle aire, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la presión externa. Entonces, si esta es la gráfica que yo tenía recién, vamos a hacer un poco mejor. Un vaso tiene este radio, ¿no es cierto? Esto dijimos que la inclinación de esta venía dado por la presión interna, pero la presión externa. Un vaso tiene este radio que es normal. Cuando yo inflo el manguito, voy aumentando la presión externa. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo que esta gráfica, que esta línea, venga cada vez para abajo, pero yo aumento mucho la presión hasta que esta línea viene acá. Cuando la línea deja de tener contacto, el vaso ahí está colapsado. Es decir, con cierto valor de presión, el vaso va a estar colapsado. Entonces, cuando yo pongo el manguito al máximo, si yo escucho con el estetoscopio, no escucho absolutamente nada.
lo puse hasta este punto. Entonces, ¿luego qué hago? Le empiezo a aflojar la ruedita para que empiece a perder aire el manguito. Al perder aire, ¿qué ocurre? Esta línea va a ir subiendo. Ahora, esta línea va a ir subiendo, pero no nos tenemos que olvidar que esta presión interna es la presión arterial. Por lo tanto, esta presión pasa por máxima y pasa por una presión mínima. O sea, esa presión es oscilante. Entonces, en realidad, esta línea no es que está quieta. Esta línea es como que va haciendo esto. Entonces, cuando esté cerca, yo voy aflojando la presión, cuando esté cerca de este punto, en algún momento se va a ir para arriba y va a hacer contacto con la línea y ahí el vaso se va a abrir. Y en otro contacto la línea se va a venir para abajo y el vaso se va a cerrar. Entonces, cuando el vaso se abre, lo hace con un radio pequeño, porque estoy en esta zona, no estoy acá. Entonces, al abrirse el vaso, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar sangre a altísima velocidad. Entonces, yo a medida que fui bajando, en un momento determinado, ¿qué hago? Empiezo a escuchar un ruido, empiezo a escuchar latido. En ese momento, ¿qué ocurre? Estoy midiendo la presión máxima. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí se abre el vaso y luego se cierra. Entonces, en ese momento que yo empiezo a escuchar el latido, corresponde a la presión máxima, porque solo logra abrir el vaso y se vuelve a cerrar. Al abrir el vaso y se vuelve a cerrar. Ahora, si sigo bajando la presión, llega el momento que esta línea se va más para acá arriba y va a quedar completamente abierta ese vaso. Entonces, en el momento que queda ya completamente abierto, es porque aún con la mínima presión queda abierto el vaso. Y entonces, cuando yo dejo, ahí ya al quedar abierto, ya el flujo es laminar, ya no hay un flujo de alta velocidad y dejo de escuchar. No es fácil esto, Rosa, lo vamos a volver a discutir seguramente. Pero ahí están los elementos para que trate de rescatar los de crecimiento y desarrollo y un día nos juntamos específicamente para discutirlo. Pero ahí está el mecanismo. Es complejo, pero recuerde, hay que buscar ecuación de continuidad, número de Reynolds, estas gráficas de tensión versus radio, ley de Laplace, presión externa, presión interna, y hay que volver a pensar con todo eso. Pero básicamente ese es el mecanismo. Cuando yo empiezo a sentir latido, primero no sentí nada, ¿por qué? Porque el vaso está colapsado. Cuando le voy bajando la presión, en un momento determinado empiezo a sentir latido, ¿por qué? Porque quiere decir que ahí en un momento se abre y se cierra, se abre y se cierra. Se abre cuando llego a la máxima, pero con la mínima queda cerrado. Se abre con la máxima y con la mínima queda cerrado. Luego, si sigo bajando la presión, llega un momento que, como bajé esto, con la mínima queda abierta, entonces ya cuando con la mínima queda abierta, yo dejo de sentir ruido. Por eso cuando uno toma la presión, la máxima cuando la toma, cuando empieza a sentir los latidos, y la mínima cuando la toma, cuando deja de sentir los latidos. Que se divierta, Rosa, nos estamos cruzando como todos los días en otro momento. Me tengo que ir porque tengo una reunión que la tengo esperando y me pasé más de 10 minutos. Sé que esto no es todo, lo vamos a volver a discutir, pero sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar. Bueno, nos vemos entonces. A ver si queda alguna cosa, la responderé después. Bueno, debo varias cosas, las vamos a responder en otro momento entonces. Gracias a todos.